La Diputación de Toledo entregaba, junto a la Asociación Española de Pintores y Escultores, los premios del concurso Alfonso X Sabio de Corazón, un certamen en el que se rinde homenaje al rey Alfonso X conocido como el Sabio, a través del arte y la creatividad plástica. El premio de pintura recaía en la andaluza Araceli Alarcón por la obra Alfonso, mientras que el premio de escultura ha sido para la toledana Asunción Caballero por la obra Perdurable. Ambas recogían este premio consistente en 3.000 euros para cada una, así como una medalla conmemorativa. Tras la entrega de premios, se ha procedido a la inauguración de una exposición en la que se agrupan las 66 obras presentadas. El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, resaltó que dicha muestra es un homenaje al monarca toledano, quien ha superado el paso de la historia gracias a su reinado y orden cultural, un homenaje enmarcado en la conmemoración del octavo centenario de su nacimiento. Y queremos contribuir, y así contribuimos, al merecido homenaje que le ofrece Toledo, con esta exposición sumándonos al ambicioso programa que esta ciudad... Que le vio nacer le rinde al que fuera rey de Castilla. Esperamos que el recuerdo de Alfonso X el Sabio se deje sentir entre estas paredes para recordarnos que nuestra historia se ha forjado gracias a las conquistas de grandes hombres y grandes mujeres que la hicieron posible. Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, José Graviel Astudillo, agradeció la implicación de todos los participantes y apuntó que con concursos como este se demuestra que el arte vuelve tras la pandemia. Tras la pandemia mundial, el arte vuelve su mirada a la innovación, a la renovación, renovación radical en una forma y en su contenido, en una estrecha relación entre arte y vida en el intento desesperado de reivindicar el arte confrontando movimientos como han sido los anteriores. Ese es el espíritu que impulsa la creación de una exposición única e irrepetible. La exposición podrá verse hasta el 30 de octubre en el Centro Cultural San Clemente de la capital toledana.